Pan y Circo nació con el objetivo de compartir la comida y la bebida mientras conversábamos sobre los problemas del mundo en que vivíamos, pero también con el propósito de conocer otras realidades. A la mitad me dijiste así, ¿verdad? Siempre es pasado. Madre, yo llevo haciéndolo mal toda la vida. Queríamos discutir tan a fondo como pudiéramos. 6 invitadas e invitados, una chef o un chef, todos intentando encontrar el centro de la mesa. Ese que nos pertenece a todas y a todos. Todos nos consiguen. ¿Sí? ¡Vengo racista! El blanco, sí, vengo racista. No, sí, 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 lo tenemos que hacer. Tú sí, pero ya no tenemos tiempo. Pero el origen ha sido el narcotráfico. Un clima de xenofobia, tanto en México como en los Estados Unidos. Hay que verlas en esa relación de la sociedad con la naturaleza. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque para mí esta conversación... Y quiero que quede claro, penalizar el aborto quiere decir y declararla criminal. Si la iglesia saliera de esta conversación, todo sería mucho más fácil. El problema es que no hay la voluntad política de dar un paso audaz. De mi parte, no habla doble moral. Ya no iban a salto de mate escondidos en un tren. Era un conflicto diplomático. Era un fenómeno mundial. Millions of people are flowing through Mexico. That's unacceptable. Cebolla, ajo y tomates. Y luego las berenjenas las rostizamos y las terminamos en una parrillita al carbón. Pusimos al centro una variedad de panes. Me gusta empezar con algo fresco, crujiente. Los chayotes son increíbles en Yucatán. Y este es un aguachile negro. Servimos vino, ¿no? Yo creo que sí. Una copita de vino. Se recomienda suspender todas las actividades no esenciales. La idea del fin del mundo nos cambió a fondo. Yo no sé si tengo restaurantes o tenía. Esta es como una deuda que adquieres. La vas a tener que pagar. Nos la impone el virus. Esto tampoco es un secreto de Estado, lo puedo decir públicamente. Es que díganos un secreto de Estado. ¿Qué pasó? Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad también. Bienvenidas y bienvenidos a Pan y Circo.